Hey, ¿qué pasa, madafacas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto 5 Online. La verdad es que nunca había subido este juego al canal y me hacía ilusión, la verdad, porque es un juego que me gusta y tal, y tenía ganas de subirlo al canal, así que no sé cómo os lo vais a tomar, pero yo espero que os guste porque van a ser vídeos pues estilo trucos y estilo mods y cosas así divertidas. Así que nada, pues en este vídeo vamos a darle un repaso a un truco del online para ser invencible. Completamente inmortal en las partidas públicas. Y también deciros que subiré Minecraft al igual que llevaba haciendo hasta ahora. O sea que no va a suplantar al Minecraft, simplemente serán vídeos extra de este juego. Y nada, sin más dilación, os dejo con el truco. Adiós. Bueno, pues los pasos que tenemos que seguir para realizar este truco son bastante simples. Y son simplemente que en el mando de la Play, en la zona de las flechas, tenemos que darle a la flecha de abajo, mantenerla pulsada, y con el joystick derecho tenemos que seleccionar un personaje de la campaña, ¿vale? Luego automáticamente nos saldrá un mensaje que nos dirá si queremos ir al modo campaña y simplemente tenemos que darle al círculo y salir de ahí. Ya a partir de ese momento seremos invencibles, pero por unos segundos nada más. Como veis en el clip, pues me está disparando un chaval en el online y no me está haciendo daño. Eso es porque obviamente tengo el truco activado y, como digo, solamente son para unos pocos segundos. Hay que estar repitiendo el truco una y otra vez, como estoy haciendo en el clip, para que seamos inmortal durante más tiempo. Con lo cual, pues bueno, eso es un poco la desventaja que tiene, pero bueno, es lo que hay, es lo más fácil que he encontrado para poder ser inmortal en este juego. Y pues nada, chicos, simplemente es eso. Como veis, no hace daño ningún tipo de cosa, ni siquiera los explosivos ni nada. Así que bueno, ahora me puse a trolear a este chaval que me intentaba matar. Como veis, el tío ya desesperado directamente coge y sale corriendo y se pone ahí en la pared. Y ahora digo, vale, pues ahora es mi momento, como soy inmortal y tú no me vas a matar ni me vas a intentar matar, pues cojo y te intento matar yo a ti. Así que lo que hice fue simplemente coger y empezar a darle patadas y empezar a darle puñetazos hasta que al final le maté. Este truco os puede servir, como digo, para trolear y para hacer cosas así en el online, estilo la que acabo de hacer yo, por ejemplo matar a otros jugadores y tal. Porque ellos nunca os van a matar y vosotros podéis matarle con cualquier tipo de facilidad. Así que nada, espero que os haya gustado este truco. Si queréis más vídeos de GTA, pues dejadlo en los comentarios. Y vuestro me gusta, la verdad es que se agradece bastante. Así que nada, madafacas, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.